Imagina realizarse un test de COVID-19 con la ayuda de su smartphone. Ese es el proyecto que desarrolla la Universidad de Lille en Francia. El prototipo de la prueba portátil, llamada Cordial 1, usa partículas de anticuerpos de camellos y llamas, ya que por sus propiedades biotecnológicas singulares, facilitarían los resultados en solo 10 minutos y con una precisión del 90% en relación al test PCR. En esa prueba, los nanocuerpos se injertan en la superficie de un electrodo, donde también se coloca la muestra. Alguien tiene que sacarte una muestra con el hisopo y pones la muestra en el electrodo. Cuando los nanocuerpos entran en contacto con la proteína del virus, producen un cambio en la corriente eléctrica. Entonces se conecta el aparato al smartphone. Dejas el celular, tomas un café o un helado y 10 minutos después, esa corriente se mostrará como una señal en un gráfico. Dependiendo de la altura de la señal, puedes decir si el resultado es positivo o negativo. De momento, los ensayos del Cordial 1 recolectaron 300 muestras. La siguiente parte del proyecto se realizará en más de 1,000 personas. Atención.